Quiero contarles un secreto. A los niños se les aparecen cosas o seres increíbles. En mi infancia, además del duende, aparecían por mi casa otros seres extraños, mezcla de faunos, báquicos y líricos. Y según lo sospechaba yo por ese entonces, no eran lo que se dice definitivamente de este mundo. Tenían nombres de animales: el oso, el burro, el chivo, el cuchillo. A veces me llevaban con ellos al campo y allí, entre las flores, sabían cantar más alto que los árboles. Contaban historias imitando a toda la zoología. Eran todos barbudos. Mascaban una extraña hierba que les producía un insomnio pertinaz mientras se reían a carcajadas, derrumbando al mundo. A la noche incurrían en extraños ritos. Sacrificaban un animal, lo ponían al fuego y bebían largamente, hipnotizados por la luna y las luciérnagas. Después volvían a la ciudad disfrazados y simulaban ser un ciudadano más de la aldea. Uno de ellos, el que llamaban Cuchín, salía elegante y perfumado y se infiltraba en el anónimo tropel de los humanos moviéndose como ellos. Aunque eso sí, sin poder evitar ciertos exasperados alaridos, fruto tal vez de su pagana naturaleza. Yo lo vi, juro que lo vi, ir por las calles con la cabeza llena de insondables sondeos que salían en forma de alucinados silbidos que el mundo tomaba por un desconcierto incurable. Lo vi, juro que lo vi, en el Colegio Nacional dando clase de historia, en el cual me imagino que por su hechicería que lo sustentaba, Napoleón Bonaparte abdicaba para ser lugarteniente de Felipe Varela. Y también juro que lo vi en la Cámara de Diputados, alterando el desorden de muchos mientras ejercía de abogado, como decían sus amigos. Tras haber perdido el juicio, se encerraba en su casa con una enorme balsa negra que reproducía en el teclado grandes carcajadas. Y hacía música. Después, todos los habitantes de la aldea, oyéndola, entraban en un extraño éxtasis y bailaban frenéticos con un pañuelo en la mano, diciendo adiós sin irse. Yo lo he visto, lo juro, enseñarle a cantar a los chalchaleros y a los rococos. Lo raro es que todos esos murmullos que llevaba en la cabeza se escucharon en todo el mundo y que la gente de tantos países entraban en trance y se pusieran, sin conocerlo, a corear su nombre y a golpear histéricos una palma contra la otra y pensar que nadie se da cuenta de que en realidad es un genio. Lo digo yo, lo juro, lo he visto en mi infancia, que gracias a él me dura todavía. No se le acerquen porque los transforma. Van a quedar ensoñados el resto de sus vidas. Vengo desde el olvido. Ver si mato pena cantabaleando,
por ver si mato pena, carnavaleando. Me anda faltando plata y ya coraje, y un empujón del diablo pa' enamorarme, y un empujón del diablo pa' enamorarte. Carnavales carperos, la copla y la albahaca llorando en el vino, los caballos atados vuelven a la luz. Dicen ustedes que hace 3 años salió una canción cuya letra no era más que esta: tomate la vitamina, tomate la vitamina. Y el señor pretende, pues hay que darle azote y obligarlo que vaya a primer grado hasta que se reciba en sexto grado de doctor en escuela primaria. Igual pasa con la música. Entonces, la música es un aspecto que cree todo el mundo comercial, y para llenarse de oro con los sordos. Los sordos no pagan para oír música, pagan para no oír música. Con los sordos no se hace nada. Con los que nacieron con una banana en la oreja, tampoco. Y con los que no oyen buena música, tampoco se puede hacer nada. No se pueden hablar de revoluciones culturales con 2 hojitas de papel y un poco de hierba. No, hablemos en serio. El país necesita muchas cosas, pero el avance que tiene la música tradicional argentina es importante. Y si no, lo que pasa es que avanzar en el aquí futuro. Hay un problema. Han aparecido los cantautores, algunos con la idea que si no cantan cosas de ellas no ganan plata en Sadaí. Y entonces hay que pedirle a los cantautores que alguien los socorra y les enseñe algo de composición. Pidió, por intermedio de Romualdo, que dijera algunas palabras que fueran recuerdo de mi tránsito por la universidad. Bueno, le digo, voy a hacer lo posible. Y se me ocurrió y dije, bueno, ya está. Entonces, se la voy a decir a usted. Me mato de la risa recordando mi adolescencia de estudiante pobre de derecho. Y la risa llega al cielo cuando comprendo que mi música me liberó para siempre de la vergüenza de vivir de la discordia humana. Tuvo gran éxito la... Y los abogados que estaban enojados, por fin me enojó justo. ¿Cómo decidió usted su vocación de...? Equivocándome. No debería haber sido nunca abogado. Porque indudablemente que vivir de la discordia humana es muy desgraciado. ¿Y por qué cree que fue esa equivocación? ¿En base a qué? Por mi testarudez. Porque mi padre me dijo...
¿qué ibas a estudiar? Me acordaba. Y digo, me voy a La Plata. ¿Qué ibas a estudiar derecho? Pero vos estás loco, si vos sos músico. ¿Cómo vas? No, entonces le dije yo, mira, tata. Si me recibo de música, el único lugar donde voy a poder tocar alguna vez es en el cabaret de Salta, que es el único lugar donde toda la noche hay música. Pasé mejor que estudie derecho y después que me reciba y tenga la posibilidad de ganar unos pesos, me dedique a la música. Entonces mi padre me dijo, cuando seas viejo, te vas a dar cuenta de la barbaridad que has hecho. Y efectivamente, tal vez si hubiera estado estudiando en París, como él quería mandarme a París, hubiera estado mejor, pero ya no sería yo, sería otro sujeto. A lo mejor, también apesadumbró por la vergüenza que significa vivir de la discordia. ¿Qué le diría a los alumnos que están por ingresar este año a la universidad o que están por estudiar? No, bueno, esta es una cosa que no se puede prorrogar. Es un problema primero de cultura y después de acondicionamiento humano. Que elijan lo que les gusta y que después se arrepientan si no les gusta. Aunque yo nunca me arrepiento de las cosas que hago. Y si son contraproducentes, son las que más me gustan. Que no me puedo incluir con un corte determinado. Yo he hecho algunas cosas que son importantes en música. Hay cosas en mí que son revolucionarias y que me quedo bien calladito. La revolución es una cosa muy importante. La innovación a veces sale de un barco fuerte, sano. Y cambia para mal. No existe el cambio para mal. Existe alguien que desacredite el cambio, nada más. Del Arenales al Sena. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Mucha agua que pasar, ¿no? Tal vez no sea el agua tanto, como los puentes, son mucho más los puentes. Los puentes. ¿Y con el vino hay puentes? ¿Cómo no? Es decir, hay varias clases de puentes. El hombre es un puente, a veces. Claro. Y un puente perseguido. Porque siempre quiere ser otra cosa que puente. No me gusta tocar por iniciativa mía. Sino soy engreído. Me gusta que me inviten a tocar, entonces yo voy a tocar. Pero aquí como no me invita nunca nadie, no voy a tocar. Y el otro día Ayur me ha invitado a tocar, dice que hace muchos años que no toco. Y aprovechando este viajecito, como ha hecho cruzando el charco, como dicen los salteños. Los salteños dicen, no voy para Europa, no voy a cruzar el charco. Para el otro lado se dice Allende los Mares. De Allende los Mares, así. Pero más lindo es saltar el charco. Decías que la diferencia con respecto a Europa en sí, Francia en particular, es muy grande, mejor no hablar, decías el otro día. Pero algo hay que hablar, algo debe rescatarse. Pero cómo no. Mira, yo no sé si es una obsesión mía, pero la veo en todos lados. Las crisis, estos momentos terribles, son nada más que problemas de cultura. Con la cultura, salvándola, la cultura vamos a salvar todo.
Y ya el otro día se ha dicho oficialmente que la única manera de luchar en contra de la crisis es luchar a favor de la cultura. Y fíjate que hay una cosa, este país que tiene grandes amigos y grandes enemigos que lo odian cordialmente, no sé cómo se hará para poder odiar un país, pero enemigos son de la cultura, porque saben que la enemistad de la cultura trae la enemistad contra el país, está el atraso del país. Yo nunca lo he visto tan atrasado a este país como en estas circunstancias. Y entonces es muy triste esa realidad en donde maltratándola a la cultura tratas mal a todo el mundo. Y por consecuencia estás en una crisis terrible. No, le llamemos X a los enemigos, estos señores X. Lo que desean es que perdamos nuestra identidad, para que no sepamos quiénes somos. Más todavía. Más todavía. Entonces, si alguna vez te han inventado la música más extraña, absurda y estúpida del mundo, lo hacen con más fuerza para tratar de que esa música se imponga sobre nuestra tradición musical, que es fabulosa, con el objeto de que se pierda definitivamente la identidad. Perdiendo la identidad es el paso más seguro y macabro que puede darse para matar a un país. Y cambié. Prefería hacer solo el chico. Y de ahí es que yo leí de la letra. La muerte te anda buscando, eso lo dice el fusil. Cuando la selva te nombra y canta encendida tu sangre, feliz, peleando. Entre dioses sometidos ya no quedan esperanzas. El paisaje americano que oyó tu crimen se quiebra aquí llorando. Anoche le tocó con un éxito, pero formidable. Pero mira, en este país se ha cometido el error de cambiar los roles. Por ejemplo, fíjate lo que es la intervención política de José Hernández. ¿Detrás de qué está José Hernández? ¿Qué es su libro? Ayer estábamos viendo los juicios brillantes que tiene Martín Fierro. Estábamos viendo los de Unamón. ¿Sí? La concepción de que se trata de la obra poética, épica, más importante del siglo. La sencillez en sus versos, la sabiduría. Se me ocurrió pensar que algún día, si esta crisis avanza tanto como la veo, va a haber que establecer, porque a la crisis la va a reemplazar el autoritarismo. Y aquí hay gente que ha prohibido el Martín Fierro, como ahora se puede dar una normación para que se obligue a leer la gente en Martín Fierro. Fíjate si los hombres que han sido políticos en el país hubieran conocido el Martín Fierro. ¡Qué increíble! Fíjate, ahí hay un verso que dice: más Dios ha de permitir que esto llegue a mejorar, pero se ha de recordar para hacer bien el trabajo que el fuego para calentar debe ir siempre por agua. ¿Te das cuenta la lección que significa ese verso? Con una madurez política, filosófica, épica, fabulosa. ¿Y por qué se le tiene miedo a la poesía, a los poetas, a los músicos, a los artistas? Porque afianzan, porque nos dan identidad, y eso es lo que nos
lo que quieren quitarnos nuestros enemigos. Pero son peores los fantasmas. Porque pero, vuelven los claro fantasmas. Que menos mal que son muy estúpidos. Sí. Porque aquí es formidable. Por ejemplo, esto va a haber alguna vez, va a haber que reformar la Constitución en serio. Pero aquí hay asesores, asesores de asesores, asesores de asesores de asesores. Y seguimos permanentemente con estos asesores eternos. Sin asesorarse. O asesorándote al revés. Pero eso sí, cobrando también el doble. Claro. La música nacional tiene una, en este país, tiene en estos últimos 20 años aportes fabulosos. ¿Cómo trabaja la gente? La buena gente y la buena música se da la mano. Pero hay una razón muy extraña, muy misteriosa, de ocultar nuestra música. Yo creo que hay que hacerlos asustar a los enemigos del país, pegarle un reto y corretearlo, y soltarle algunas ratas que van a ir a vivir junto con ellos, sin lugar a dudas. A veces uno toca, o así como toca, también toma de oído, ¿no? Pero siempre te inspiran para tomar. Ah, sí. Hay alguna extraña tradición unida al vino que hacen que el vino jamás sea enjuiciado. Que el vino siempre se salve. Yo te diría, si fuera creyente, que hay un ángel que lo cuida el vino. Pero uno solo no creo que sea. Hay más. Hay más. Hay más de uno. ¿Y como abogado qué harías con el vino? Lo libraría de todo proceso, en primer lugar. Declararía su inocencia por todas las cosas que podrían ocurrir, que siempre serán por casualidad o por error. Claro. Yo creo que Manuel compartiría todos estos conceptos, ¿no? Manuel era un buen y prolijo bebedor, ¿no? Manuel Castillo. Y un natural y eficiente consumidor de vino. Que el vino hay que beberlo. No hacía juicio de color, por ejemplo, ¿no? El vino, que el vino hay que beberlo, comentarlo y callarse de los secretos, que tiene mucho. Y hay que dejarle una parte intocada para él, que son los comentarios más inmediatos. Cuando el vino es bueno, todo, en todos hay regocijo, en todos hay un aplauso al vino. Un trago de vino necesito. Me quedé pensando, porque yo tengo una profunda admiración por Güemes, un tipo intocable, Güemes. No, lo que pasa es que era un macho de la gran puta, Güemes. Y entonces cuando se enojaba, ¡qué mierda! ¡Ardía Troya! Y si yo hubiera deseado mezclarlo a Güemes con el Che Guevara, claro, un tipo formidable. Que no tiene ningún inconveniente en jugársela a la vida, perderla y... Yo hubiera entoso, Che Guevara. En este país ya hubiera cambiado. Manuel andaba buscando secretamente un chileno que le ocurrió una cosa muy curiosa. Cuando estaba en Salta, en Jujuy, se pasaba llorando por su tierra chilena. Y cuando llegaba a Chile, se pasaba llorando, recordando a Jujuy y a Salta. Y entonces lo encontramos a Maturana. ¿Qué te pasa, Maturana? Y bueno, dice, la tierra me traiciona en todos lados porque la vivo echando de menos. Ah, le dice el barbudo, es que la tierra es como las mujeres, no te aceptan que tengas otro amor.
ya estaba medio punteadito, ya se había tomado una dama con el vino soli. Y resolvimos hacerle una samba. La samba dice, decía la letra, el que canta es Maturana, chileno de nacimiento, anda rodando la tierra con toda su tierra dentro. Chilenito ahí desterrado, en el vino que lo duerme, dormido llora su pago. Saludemos al país, le decimos buena suerte, que se libre de los opas perversos, que soy libre de los opas cursi, que fundamentalmente nos hacen peligrar nuestra estética. No hay que ser cursi, es lo peor que hay. Amalaya la justicia, milita los abogados, cuando la ley nace sorda, la compone ni el diablo. Estas son cosas del pueblo, de los que no tienen nada. Esos que se hallan millones tienen la casa rosada. Y el rancafalla del que bebe de su vino, gana sueño y pierde pena. El que bebe de su vino, gana sueño y pierde pena. El agua del calchaquí, padre de toda la siembra, cuando uno se va y no vuelve, canta llorando y no sueña. Cuando uno se va y no vuelve, canta llorando y no sueña. Arena, arenita, arena tapa mi huella, para que en las vendimias mi vida yo vuelva a ver. Pero el gran toscano lo tengo yo después de comer. Cuando se muera el que canta, no lloren ni tengan pena. Pónganlo en cajón de barro, priéndanle velas de arena. Y
caballo es caballero, no sabe comer cebada. El caballo se mantiene con el zumito del agua. Mi caballo es caballero, mejor que el gobernador. El mandón usa corbata, mi caballo bajador. ¿Cómo se va la chacarera? Y yo me llamo Cuchi Leizamón. Cuchi es un apodo que yo lo utilizo de nombre, que igual que es que el nombre, nada más que es mejor, porque este por lo menos tiene algo mío y el nombre no tiene nada. Gustavo Leizamón me llamo yo. Hacer un retrato, y él lo ha explicado muchas veces, tiene que ser integral el retrato, no solo de un perfil, sino de varios perfiles juntos, lo mismo que hago yo con la chacarera, por ejemplo, empieza... parecen inconexas, pero no son. Hay que aprenderlas a ver. ¿Cómo hay que aprenderlo a ver al Picasso dibujando dos perfiles que no tienen nada que ver uno con el otro y son un desarrollo en realidad, en esencia, las dos? ¿Cómo trabajas con los dos? Solo que el otro se quiere callar, hablan las dos, pero al mismo tiempo. Lo mismo que hace Picasso, que te dibuja en un mismo tiempo dos cosas distintas, dos ritmos distintos, dos perfiles distintos. Un contrapunto. Un contrapunto. Pero todavía falta un lote de dos, son cuatro mejillas. ¿Qué te parece? ¿Por qué vives en Estados Unidos? Yo sé que naciste en Estados Unidos. Y porque no podría vivir de otra manera. ¿Vos crees que si ese árbol que vive ahí lo sacás y te lo llevas a otro lado, viviría en otro lado? Difícil. Yo tengo una vida condicionada con una cantidad de estas cosas. Y a estas cosas me debo. Thank you.
viven en su sombra los recuerdos que adomaron de caricias tiempos de su mocedad. Pobrecita, la Inesita, tiende ancho y duerme solita. Sus penas van persiguiéndolo al olvido. Llegan los grises retratos con la lluvia invernal, y a su espejo azul cubrirá por no verse llorando. Pobrecita la Inesita. Tengo una canción de cuna para el niño. Alabanca, pasanca, pasanca. Tirilunga, pisunga, pisunga. Berquitún, coscay, berquitún, coscay. Dormite, changuito, mi lindo clavel. Dormite su cuento, que la noche es larga. Dormite, ay, duérmete, corazoncito. Alabanca, pasanca, tirilunga, pisunga. Periquito un coscay, periquito un coscay, dice yo te voy a dar dulces. De plomo las algarrobas del carnaval saltando. Una vez cuenta que la viuda saludó a un criollo, el criollo estaba medio asustado, no le contestó. Se le acercó la viuda y le dice, ¿quieres que te dé un abrazo? El hombre callado, no decía nada. Pero le dice, te voy a dar un abrazo, y le da un abrazo. Y en eso le pego un grito a la viuda, ¿te gusta mi uña? Y bajé, era una uña larga, con gran corola negra. Parecía más mal el procurador de la Rioja, ¿no? Cuando el gaucho se ofrece a saludarla, la viuda se encanta, se gusta conversar con él. Cuando conversa, se le llenan los ojos de gracia. Y al final le da un beso. Esa es toda la travesura de la vida. Andaba en sus manos.
y él la tallaba por dentro. Se apagó quien lo veía bajo la luz de Mendoza y en sus manos detenidas dormía un bosque de aromas y en sus manos detenidas dormía un bosque de aromas cuando el vino nombrado recuerda Juan de Dios Mena su memoria en mi guitarra es de sonido y madera y el árbol que no lo olvida lo busca en la primavera. Thank you.
hay que ser comedido hasta con la muerte. Bueno, hicimos la chacarera de la muerte. Vamos a ver si yo la puedo tocar. Nada hay tras de la vida, iré más allá, sigo cantando. Cuando mi sombra florezca, su huella irá regresando. Hay que vivir con una gran levedad, la que nadie se dé cuenta, y todo el mundo participa con vos a la vida. Vamos, ya está lindo, pienso. Está lindo, todo está contento. ¿Cómo vamos a estar contentos si casi la he estudiado? Es una cosa natural. Qué pena me da la muerte, ¿pa' qué se pondrá a venir? Uno la invita con vino, no tiene con quién Sí.
pudiera crecer en el agua de laurel, volvería la infancia. Todavía me cago de risa.